Las fuertes precipitaciones registradas la tarde del lunes en la zona de El Castaño, en Maracay, causaron el desbordamiento de ríos y quebradas. El agua bajaba como un río por la avenida principal. Ante el miedo de que ocurriera una situación similar a la de las Tejerías, algunos residentes subieron a los techos de las casas, pues el nivel del agua había subido considerablemente. Residentes del lugar relataron a La Voz de América cómo fueron esos momentos de angustia durante las precipitaciones. A lo que ya sabían, empezaron a agarrar planta alta, planta arriba, para poder quedarse. Pero mucha gente quedó sin casa, sin su casa, quedaron tapizadas. Yo llegué hasta acá porque mi familia está allá arriba, tras el Hotel Pipo, pero eso, horrible, hermano, horrible, eso sobra porque bajaba agua, todo. Ahorita está bajando menos, pero anoche estaba bajando más. Pero bueno, yo gracias a Dios, yo ahorita sí está un poquito mejor. Lo que es que no, la maquinaria para allá está todavía socavando el material. Estaba lloviendo y escuchamos mucho ruido, nos asomamos y vimos que el río se nos estaba metiendo hacia este callejón. Y una camioneta se quedó aquí atascada, porque si no es por esas camionetas, se llevan todas las casas de este callejón, como lo mencioné. El presidente Nicolás Maduro se trasladó hasta el lugar y confirmó la cifra de 3 fallecidos e informó también que las autoridades se encuentran evaluando la zona a fin de determinar los daños. Álvaro Algarra, Voz de América, Maracay.